currículum, pero sin embargo, el Castillo, que los, nos dejábamos. Esto era simplemente la introducción. Lo que estábamos viendo en el vídeo es la precampaña electoral, que ya estamos siempre todo el año de precampaña, es la puesta en escena de este sistema que es la partitocracia, y que ha habido gente que la ha superado. Tengo que decir que sin entrar a analizar la cuestión de la librería del presidente, que ha sido bastante patética, y entre bambalinas decíamos que casi no sabía ni coger un libro, puesto que le parecía que era un objeto extraño. No, le parecía que era una cosa nefanda y diabólica. Sí, anda, un libro. No sabía ni cómo cogerlo. La cuestión es que también he visto unos vídeos, porque en todas esas cosas caen todos los partidos que se presentan a esa cosa que son las elecciones, por no hablar de Begoña Villacís, que ha tenido unos éxitos bastante grandes en su puesta en escena de pre-campaña este fin de semana. La cultura no le interesa a nadie, se intenta relacionar de alguna manera. Claro que decía Elisa que esto es una cortina de humo para tapar los constantes escándalos del gobierno, porque un escándalo tapa al siguiente en cuestión de unos días. Y lo más grave, a mi parecer, es que no pasa absolutamente nada y la gente no se subleva, que se tenía que estar en las calles, sino ardiendo poco menos desde hace años. Que nadie quiere dar la sensación de que la cultura es de la izquierda. Si hiciéramos una lista de intelectuales de verdad, no Ramoncín, sino intelectuales de verdad, de un lado o de otro, nos llevaríamos una sorpresa. Y lo que sí quiero hablar es de la desaparición de las librerías, de los precios que tienen los libros en nuestro país, y del favorecimiento de esos auténticos molochs, que son las grandes superficies en donde venden libros. No tienen ni idea, vas a buscar un libro y podrían vender salchichón o libros porque les da igual. Es verdad. Y no tienen absolutamente ni idea. Es cabreante acercarse a esos sitios. Es verdad. ¿Usted se acuerda, don Carlos, de aquel librero de toda la vida, 50 años, que recomendaba, que sabía hasta el último autor? Prácticamente. Es verdad. Pero el 68% de los españoles reconocen y blasonan de no haber leído un libro en el último año. Es decir, no leen nunca. Este es el fondo y por eso tenemos el presidente que tenemos. Esta es la explicación última. Tenemos un presidente analfabeto que no le importa la cultura, porque el pueblo español le han encanallado y es profundamente analfabeto. De la cuestión del último vídeo que hemos visto de la ocupación, están ahora, siendo un drama la ocupación, están incluso ridiculizando que sea un drama. Están diciendo, bueno, es la extrema derecha o la derecha, sí, o como se quiera llamar, los que están creando esa alarma social de una manera falsaria. Es totalmente real. Hace muchísimos años hay barrios de Madrid, San Cristóbal en Villaverde, donde es un horror, pero casi muchos, irse a por el pan. Muchos. Yo sí distingo, y con esto iría terminando, dos cosas. Yo sí distingo entre la ocupación, que es una figura, tengo un abogado a mi izquierda, la ocupatio de derecho romano, que está observada desde hace 2000 años, más de 2000 años, y yo estoy a favor de la ocupación en determinadas circunstancias cuando es para es un inmueble público sin uso. Yo he ocupado en España y he ocupado en Italia. Pero para... estás hablando de un bien público. Eso es claro, claro, por eso, hablamos de propiedad habría que diferenciar. Es público, que es de todos. O sea, eso sí, de que pero cuando... me parece bien. Bueno, sería discutible, yo estoy a favor de darle un uso público a un inmueble público que está cerrado. Una cosa es un uso público, sí, y otra cosa es que se metan claro, ahí a... Claro, por eso, en eso estamos por de acuerdo. Eso, simplemente era una acotación al margen. Lo que sí está claro es que aquí hay gentes que están en favor de la delincuencia constantemente. En Barcelona, ¿para qué hablar la labor de Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, cómo ha estado sistemáticamente apoyando las ocupaciones, lo que conocemos como ocupación, en favor de auténticos caraduras? Lo que no es admisible bajo ningún concepto, y con esto termino, es que haya gente que esté pagando un inmueble, entre un particular, haga uso de él y no haga frente a los pagos, ni sea expulsado en 48 horas. Es impresentable. Es imp